desde las 9 de la mañana en las instalaciones de la FENADU se va a concentrar todo el parque vehicular precisamente del gobierno del estado. Se va a concentrar, ya tenemos horarios agendados, están todos ustedes invitados igual que las veces pasadas. Es importante que todos seamos testigos de estas acciones, como dice el gobernador, que se actúa con transparencia, con honestidad y atendiendo y respetando los derechos de todos. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? No se reservan los vehículos de seguridad, que no sean administrativos, obviamente. No se reservan los de salud, que no sean administrativos. No se reservan control de incendios, no se reservan bomberos, no se reservan, bueno, los que están en los talleres imposibles. Es una forma de apoyar para que realmente todos vivamos unas elecciones sanas, adecuadas y que no nos quejemos de nada. Al contrario, hagamos valer la democracia.